de la máquina del tiempo, hoy queremos invitarlos para que vengan y conozcan con nosotros el maravilloso castillo de Chambord, el castillo más grande de todo el Valle del Loira. Lo primero que usted encontrará son unas cabañas en las que otrora se encontraban las residencias de la servidumbre, ahora transformadas en almacenes de apoyo logístico y tienditas de recuerdos. Este castillo fue empleado por el rey Francisco I de Francia y fue destinado para servir de residencia o plataforma de su coto de caza, desde donde se prepararían las expediciones de cacería. Este castillo es el más grande del Valle del Loira. Cuenta con 8 torres inmensas y 440 habitaciones, así como 365 chimeneas y 84 escaleras. Otro dato interesante es que Leonardo da Vinci vivió allí los 3 últimos años de su vida y se cree que él intervino activamente en el diseño de la arquitectura de esta maravillosa construcción. Otro dato interesante es que el castillo se conecta mediante un pasadizo subterráneo con otro castillo de la región llamado el Castillo de Amboise, el cual se encuentra en la misma región. Hoy por hoy, esta es una de las regiones más turísticas de toda Francia y en general de toda Europa. Es considerado Patrimonio de la Humanidad y durante muchos años entró en decadencia hasta que el gobierno francés lo cobijó como uno más de los bienes culturales y empresariales del Estado. Allí pudimos observar muchísimas familias de todo tipo, un sinnúmero de turistas de diferentes regiones del mundo, así como practicantes del ciclomontañismo. Por toda Francia es usual ver muchos ciudadanos de origen africano, debido al nexo histórico del país europeo con las colonias africanas que él mismo mantuvo durante muchísimos años. Después de explorar los alrededores, procedimos en compañía de la señora Patty a buscar la fresca sombra de los árboles y así protegernos del inclemente sol del verano. Después de cruzar un puentecillo de piedra y ver cómo las personas disfrutan del alquiler de botes a pedal, encontramos un sector muy interesante para realizar lo que se llama picnic, lo cual no es más que la versión europea del paseo de olla. Y para no desentonar con el ambiente europeo, habíamos comprado unos sándwiches con Coca-Cola, extrañando por momentos un buen plato de sancocho, piquete y el infaltable refajo, que no es más, para los que no conocen, que la mezcla de cerveza y gaseosa sabor a cola. Allí, y en compañía de otros visitantes del castillo, procedimos a consumir las viandas que habíamos adquirido en un minimercado del camino, ya que los productos que se venden en las tiendas del castillo tienen precios para turistas, es decir, altos. Después, y con el ánimo de hacer la digestión, procedimos a recorrer los alrededores del castillo, que aún nos faltaba por explorar, encontrando un pequeño sendero de árboles muy bien podados en forma de cubos, los cuales le permiten al visitante tener una vista panorámica y conducirlo hasta la parte posterior del castillo. Este castillo y región no fueron ajenos a los rigores de la Segunda Guerra Mundial, y en uno de los muros perimetrales descubrimos una placa conmemorativa que rinde tributo a unas personas fusiladas contra los muros de la fortaleza a manos del ejército alemán. Si se observa con detenimiento, se podrán observar los impactos de las armas de fuego sobre la superficie de las murallas. Caminando un poco más allá, hallamos el ingreso de la zona de las caballerizas, ahora transformada en una zona histórica, en donde se recrea cómo era la vida en la época medieval. En este sitio encontramos, además de algunos caballos, una recreación a escala natural de un campamento de cacería, en la cual usted como visitante podrá interactuar y ver muy de cerca las cosas que hay allí. Pero lo más interesante es la exposición de las aves de cetrería o cacería. Allí encontramos un águila calva norteamericana, la cual es empleada para las demostraciones,
así como un pequeño búho que intenta mimetizarse con el tapiz de fondo. Y un poco más allá, una imponente águila real europea, la cual siempre ha hecho parte de las heráldicas y los escudos de armas de la realeza. Sin lugar a dudas, un bello animal que refleja en su mirada la fiereza y el arrojo de las aves de rapiña. De igual forma, vemos una carpa o tienda de campaña con todos los atavios de la época, en donde se colocaban las espadas y demás menesteres, así como un comedor en el cual se servían los banquetes para la realeza de aquel entonces, la cual incluía una tina de madera en la que tomaban baños de agua caliente. En general, esta exposición nos permite vislumbrar cómo vivían las personas de la Edad Media y qué hacían para hacer llevadera su existencia. Sin lugar a dudas, una ventana que nos permite viajar al pasado en esta, su máquina del tiempo. Y bueno, damas y caballeros, los invitamos a que se suscriban y vean el próximo capítulo de esta, su máquina del tiempo, y a que sigan conectados para conocer y recorrer de una manera veloz los lugares más bonitos de toda Europa.